Y estamos ahora sí. Ahí estamos. Excelente. Apreté un botón que no. No. Se ve ahí, sí. Perfecto. Bueno, quiero hacer la clase de hoy aquí en el pizarrón para que vean lo sencillo que es lo que estamos viendo. Ni siquiera hay que, está frisado. En los comentarios si se ve bien o mal. Roso. Se corta la imagen. A ver. A ver ahí cómo se ve. ¿Se ve bien y se escucha bien? Confírmenme ahí en los comentarios. Sí, excelente, excelente. Bueno, pues quiero hacer esta sesión frente a un pizarrón para que vean lo sencillo de haciendo. Estamos en la estrategia Infinity Power Plus y estamos viendo el primero de los indicadores o el indicador que está hasta arriba. En este indicador tenemos una línea roja y una línea verde. Cuando la línea amarilla cruza hacia arriba la línea roja, estamos en tendencia alcista. La línea amarilla cruza la línea roja, estamos en tendencia alcista. En esta tendencia alcista, tú vas a encontrar más velas verdes. Ayer lo explicamos con tendencia bajista, ahora vamos a explicarlo con tendencia alcista. ¿Qué velas rojas? Velas verdes, algunas velas. Vas a encontrar más velas verdes que velas rojas. Vamos a dibujar algunas velas rojas. Ahí están algunas velas. Estamos analizando en 5 minutos, acá 5 minutos. Todas estas velas son de 5 minutos. Entonces, lo primero que te vas a dar cuenta, tenemos más velas verdes que aproximadamente 2/3 partes van a ser velas verdes y 1/3 parte velas rojas. Eso es lo primero que quiero que quede claro. Que te quede claro es que las velas verdes van a ser más grandes que las velas rojas. Las velas verdes van a ser más grandes como esta, porque estamos van a ser considerablemente más grandes que las velas rojas. Sería justo lo contrario, más velas rojas que verdes, en rojo parte serían verdes y serían grandes en proporción que las verdes. Aquí no, en tendencia alcista, ¿cómo sé que estamos en tendencia alcista? Porque la línea amarilla cruzó hacia abajo la línea roja
van a ser más verdes que rojas, y las verdes van a ser más grandes que las rojas. En tendencia alcista, se corta el audio. Se corta el audio y el video se trabó. Correcto. Vista del hablante y pongan fijar video. Pongan vista del hablante, fijar video. A ver, ahí se debe escuchar mejor. Ahí se debe escuchar mejor el audio. Confírmame que se escucha mejor el audio. ¿Se escucha? Sí, se congela, se entrecorta. Es un problema de internet, se congela. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha. A ver, ahí se escucha mejor. ¿Cómo se escucha con dos dispositivos? Se escucha doble. A ver cómo se escucha ahí. Así se escucha mejor. Ok. Bueno, entonces ahí mejoró. Vamos a tener las velas verdes mucho más grande que las rojas, y vamos a tener también este fenómeno de varias verdes consecutivas. Después de una vela roja, vamos a tener varias verdes consecutivas. Faltó dibujar eso, que hay una roja y digamos que hay tres verdes consecutivas. Aquí hay una roja, tres verdes consecutivas. Vas a encontrar la probabilidad de que encuentres velas verdes consecutivas va a ser mayor a que encuentres velas rojas consecutivas. Velas rojas consecutivas las vas a encontrar en una tendencia bajista, no en esta tendencia. Entonces, fíjate cómo estamos poniendo todas las probabilidades a tu favor. Las probabilidades a tu favor. No estoy compartiendo pantalla. No, estamos compartiendo la cámara. A ver, no está funcionando entonces esto. A ver, ahí se escucha. Ahí se escucha. ¿Se ve bien? ¿Se escucha y se ve bien? Excelente. Bueno, entonces vamos a tener más velas verdes que rojas. Las velas verdes van a ser más grandes y vamos a tener velas verdes consecutivas, lo cual es genial para el rollover. Recuerda lo del rollover. El rollover es tiempo extra. Se traba, dicen que se traba. A ver, ¿alguien más dice que se traba o está bien? Traba. Bueno, entonces,
dar este plan, de mostrarlo en el pizarrón. Y vamos entonces a compartir pantalla. Vamos a hacerlo a la tradicional en la pantalla. ¿Se escucha bien? Confírmeme si me escuchan bien. Sí, se escucha. Excelente. Bueno, vamos a compartir pantalla. Vamos al gráfico. Y estamos en esta parte, en la parte de arriba. Vamos a encontrar el gráfico que se fue para arriba. Ahí está. Justo el mismo ejemplo que estábamos viendo en el pizarrón. Línea amarilla cruzó hacia arriba la línea roja. Estamos en tendencia alcista. En tendencia alcista vamos a encontrar más velas verdes que rojas. Míralo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 velas verdes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 velas rojas. Y vamos a encontrar después de una vela roja la probabilidad de múltiples velas verdes consecutivas. Aquí hay 1, 2, 3, 4 velas verdes consecutivas. Aquí nada más una, aquí dos, aquí nada más una, aquí dos, aquí nada más una, aquí dos, aquí nada más una, aquí tres, aquí nada más una, aquí tres, o cuatro con esta. ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? Confírmenme ahí en los comentarios. Entonces, estamos actuando con todas las probabilidades a nuestro favor. En tendencia alcista, solo vamos a meter compras. ¿Por qué? Porque va a haber más compras y más grandes que las ventas. Aquí está el tamaño. Mira este tamaño, 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 mira este, 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 mira este tamaño de velas. Mira este tamaño de velas rojas, mira este tamaño, 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 qué chicas son las rojas. Entonces, no vamos a meter ninguna venta, vamos a meter puras compras, es decir, puro hacia arriba, y las probabilidades van a estar a nuestro favor. Ahora vamos a por qué es importantísimo después de una esperar la vela roja, esperar la vela roja para entrar en operación. ¿Por qué es importantísimo? Importantísimo número uno, porque después de una vela roja pueden seguir varias verdes. Aquí fueron dos, aquí fueron dos, aquí fueron dos, aquí fueron tres, aquí fueron cuatro. Importantísimo número uno. Y con rollover podemos ganar. Importantísimo número dos, vamos a... Y es finalmente lo que nos da la entrada, que después de una vela roja, lo más probable, primero te dije, lo más probable es que sigan varias velas verdes. Y es altamente probable. Pero súper más probable que después de una roja siga una verde. Si no, si después de una roja sigue otra roja o varias rojas, pues es porque estás en la tendencia equivocada, a lo mejor. Vamos a verlo. Después de esta roja, no siguió una verde. Después de esta roja, sí siguió una verde. Después de esta roja, sí siguió una verde. Después de esta roja, sí siguió una verde. Después de esta roja, pues esta de indecisión, pero aquí está una verde. Después de esta roja, sí siguió una verde. Después de esta roja, no. Pero después de esta roja, sí. Después de esta roja, no. Pero después de esta, sí. Después de esta, sí. Después de esta no, pero después de esta sí. Lo pueden ver cómo es altamente probable que después de una vela roja
siga una verde. Y ahí es donde nosotros vamos a entrar en operación. Vamos a entrar en una compra. ¿Cómo vamos a entrar en esa compra? Esa es la clase de hoy. Después de una... Para empezar, ¿cómo se forman las velas? Era lo que les quería dibujar en el pizarrón. Imagínense que la vela, que tenemos una impresora 3D, una impresora 3D que nos va a imprimir nuestra vela. Digamos que la vela inicia aquí. Esta línea negra es el inicio. Ahí va a iniciar nuestra impresora 3D. Si inicia hacia abajo, hagan de cuenta que comienza a imprimir hacia abajo. Nuestra impresora 3D comienza a imprimir hacia abajo. Vamos a poner el ejemplo de que inicia aquí y lo que hace simplemente es bajar. Sigue imprimiendo nuestra impresora. Sigue imprimiendo. Si no sabes qué es una impresora 3D, no te preocupes, yo tampoco sé. Pero por ahí vi un video que lo que hace es ir pues tirando algo, plástico o lo que sea, y va imprimiendo. Entonces, estamos aquí imprimiendo una vela roja. Que es una vela roja que simplemente va bajando. Ya terminó de imprimir, ya quedó nuestra vela roja. Inició aquí, y una vela roja, ¿qué se supone que pasó? ¿Que subió o que bajó? Escríbeme ahí en los comentarios. ¿Una vela roja subió o bajó? Una vela roja bajó. Entonces, inició aquí y terminó acá. La vela roja terminó acá. Punto número uno, punto número dos. Inicia aquí, comienza a imprimirse hacia abajo, termina acá. Hasta aquí, claro, cómo se comporta una vela roja. Confírmame ahí en los comentarios. Se opera en la mitad del tiempo según lo que te queda del cierre de dicha vela. Ahorita vamos a llegar a eso. Esta fue una vela roja perfecta, que desde el inicio comenzó a bajar y terminó. Vamos ahora a imprimir una vela verde perfecta. Una vela, vamos al mismo ejemplo. Y vamos a poner ahora que es consecutiva de esta. Consecutiva de esta. Entonces, si la anterior terminó aquí, ¿dónde va a iniciar la nueva? Pues ahí mismo. Es más, voy a apalancarme de la misma línea que está aquí. Entonces, ahora tenemos nuestra impresora imprimiendo y comienza... A ver, me equivoqué. Tenemos a nuestra impresora que va a comenzar a imprimir. Ahí está. Vamos a ver cómo comienza a imprimir. Y comienza a imprimir nuestra vela. La está imprimiendo. Está subiendo nuestra vela. Ahí la puedes ver. Está corriendo el tiempo y aquí ya van 3 minutos. 3 minutos y medio. 5 minutos. Vamos a suponer que hasta ahí llegó. Acá se acaba de dibujar nuestra vela verde. Entonces, una vela verde, ¿qué le pasó a una vela verde? ¿Subió o bajó? ¿Está de arriba para abajo o de abajo para arriba? Escribe ahí de arriba para abajo o escribe abajo para arriba. De abajo para arriba, correcto. La vela verde inició aquí y terminó acá. Terminó arriba. Su punto número uno es aquí y su punto número dos es acá.
Ahora bien, este es el ejemplo ideal o uno de los ejemplos que nada más lo que hizo fue bajar y terminó ahí. O que nada más lo que hizo fue subir y terminó ahí. Vamos a ver otro tipo de ejemplo. Vamos a ver otro tipo de ejemplo. Vamos a imprimir otra vela, una roja y una verde, pero de una manera distinta. Vamos a imprimir primero nuestra vela roja. Pero fíjate lo que hizo. Comienza la impresora y comienza a subir. Ah, caray, qué raro. Es una vela roja, pero está siendo verde. Qué raro. Después, digamos que eso hace en los primeros 20 segundos. Después se arrepiente nuestra impresora de hacer una vela verde. Se arrepiente. Y entonces, lo que hace, fíjate bien lo que hace. Vamos a poner un puntito ahí hasta donde llegó. Entonces, primero comenzó a imprimir. Se arrepiente y comienza a borrar lo que imprimió. Es como si a la impresora 3D le dices, ¿sabes qué? No, me equivoqué, no vamos a hacer eso, esa figura, vamos a hacer otra. Bórrame esa figura. Entonces, vamos a suponer que nuestra impresora ficticia comienza a derretir lo que imprimió. ¡Pum! Lo comienza a derretir y ahora lo comienza a imprimir en rojo. Ya borré todo. Inició aquí. Había llegado hasta aquí. Derrite lo verde y ahora comienza, cuando llega al punto donde inició, lo que comienza a imprimir es color rojo. Ahí está. Sigue imprimiendo la bajada. Sigue imprimiendo la bajada. Llega hasta acá. Llegó hasta acá y después dice, ¿sabes qué? Creo que me quedó muy grande. Me quedó muy grande. La voy a hacer un poco más chica. Entonces, derrite hasta donde llegó. Dijo, fue demasiado y lo derrite. Y dice, eso sí es. Al término de los 5 minutos, ahí es donde llega. En los primeros, vamos a suponer, en los primeros 30 segundos, comenzó a imprimir la verde hacia arriba, se arrepintió, comenzó a hacer a imprimir la roja, había llegado hasta acá, dijo, no, demasiado grande, yo la quiero más chica, derritió todo esto y llegó aquí. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? ¿Cómo queda nuestra vela? Queda una vela así. Estas son las mechas de la vela. Entonces, ¿qué hizo esta vela? Al igual que la que habíamos dibujado, inicia aquí. Ese es el punto número 1. Y ese es el punto final. Pero en algún momento, ¿qué fue lo que hizo? Inició aquí. Y lo que hizo primero fue subir. Y después, ¿qué hizo? Bajar hasta acá. Y después, ¿qué hizo? Subir aquí y terminar ahí. ¿Quién puede entender eso? ¿Qué significa ese comportamiento de las velas? Pues es el reflejo de la lucha de compradores y vendedores. Cuando hay más fuerza de compradores, comienza a subir. Cuando hay más fuerza de vendedores, comienza a bajar. Después entró otra fuerza de compradores y subió, pero ya no tanto. Y terminó ahí. Entonces,
Esto inició aquí, subió, después bajó como loco hasta acá, después subió tantito y salió aquí. ¿Quién puede entender esto? ¿Quién entiende esto? Lo dibujamos paso a paso y aquí está ya el final. Inicia aquí, subió y era verde, bajó y era roja, después subió tantito y salió ahí, siguiendo siendo verde. Confírmeme ahí en los comentarios. Ese es un recorrido que puede hacer, pero hay otro. Vamos a dibujar el otro. Vamos a dibujar el otro recorrido que puede hacer. Fíjate este recorrido que puede hacer. ¿Por qué no? Vamos a hacer la misma vela, pero con un recorrido distinto. ¿Qué fue lo que hizo? Inicia aquí, al igual que la otra. Inicia aquí, al igual que la otra, pero inicia a la baja. Comienza a imprimir la vela roja. Comienza a imprimir la vela roja. Ya tiene una gran vela roja. Y ya que está así, dice, creo que no. Creo que ya cambié de opinión. Mejor no la quiero roja. Mejor la quiero verde. Entonces lo que hace ahora es comenzar a derretir todo esto. Aquí estoy sacando el rayo láser para derretir. Comienza a derretir todo esto que hizo tan grande. Lo comienza a derretir. Vamos a derretirlo. Pum, 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 pum. Se arrepintió. Y ahora comienza. Ay, esa no la quería borrar. Ya que derritió toda su creación, que le había quedado muy bien, pero cambió de parecer, ahora comienza a imprimir una vela verde. Y ya que la tiene, dice, no, me parece que mejor no. No, 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 voy a derretir esta también. Tampoco me gustó. Mejor sí, quiero hacer una roja. Ya había hecho una roja muy bonita y la deseché para hacer esta verde que no me gustó. Entonces, voy a volver a hacer otra roja. Entonces, se arrepiente, derrite todo esto y comienza a hacer una roja, pero ya no tan grande como lo anterior. Ya nada más hasta ahí. Y entonces quedan las huellas de lo que hizo. Al principio había hecho una roja hasta acá. La derritió toda. Después se pudo hacer una verde que había llegado hasta acá. Se arrepintió y la derritió. Y después comenzó a hacer una roja que terminó acá. Entonces, ¿qué fue lo que hizo esto? Fíjate, inició aquí, al igual que la otra, pero después, en lugar de subir, lo que hizo fue bajó mucho hasta acá. Y ya que había bajado mucho hasta acá, lo que hizo ahora fue subir demasiado hasta acá. Y ya que había subido hasta acá, lo que hizo fue volver a hacer otro recorrido hasta acá y finalmente salió ahí. El ejemplo anterior, había subido, había bajado y había retrocedido. En este ejemplo, bajó hasta acá, subió todo esto y volvió a bajar hasta acá. ¿Cuál escenario se te hace más probable? ¿Escenario 1 o escenario 2? Escribe ahí en los comentarios. ¿Los dos? ¿Pero cuál?
Estamos hablando de probabilidades. Tienes que escoger uno. Uno o dos. ¿Cuál es más probable para ti? Dos, dice Luis Fernando. Dos. Uno. La mayoría dice uno. Y hay dos personas, tres personas que dicen dos. Cuatro con Pedro. Yo creo que es más frecuente esto. Que suba un poco, después que baje como loco y después que tenga un retroceso. A que baje como loco, suba como más loco, como desquiciado y después baje como loco. Sí pasa, pero estamos hablando de probabilidades. Pasa menos. Pasa menos. Ahora vamos al ejemplo con el ejemplo inverso. Con la vela verde. ¿Cómo es el ejemplo inverso con la vela verde? Ya lo voy a hacer más rápido. Primero comenzó a imprimir la roja. Dijo, no, mejor no. La derritió. Comenzó a imprimir la verde. Ya la imprimió roja, dijo, mejor no. Comenzó a imprimir la verde. Llegó hasta acá. Y después dijo, no, mejor tan verde. Tan verde, no, mejor nada más me quedo hasta aquí. Me quedo hasta aquí. Entonces derrite todo esto. Y queda hasta ahí, y ahí sale. Ahí sale. Punto número uno aquí, punto de salida ahí. Y esto llegó a estar hasta acá, y esto había iniciado rojo. Entonces, ¿cuál fue el recorrido aquí? Inicia aquí, baja, poquito, movimiento número 2, sube mucho, movimiento número 3, baja un poco y sale. Eso fue lo que hizo. Bajó, subió como loco y retrocedió un poco y ahí salió. Vamos al siguiente ejemplo. Otro escenario que pudo haber habido, que es que comenzó siendo a ver, inicia aquí, pero después se pone a imprimir verde, pum 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 pum, hasta acá. Llega hasta acá. Ya que tiene una vela verde muy grande, se arrepiente y la borra. No, verde no. Y ya que la derritió, comienza a hacerla roja. Dice verde no. Uf. Verde no, la derrite, comienza a hacerla roja. Y después dice, no, roja no, tampoco no. La derrite. Y comienza a hacerla verde. Otra vez. Sube el carro, baja el carro, sube el carro. Ándale pues, ahorita le escribo a la licenciada y te aviso. Y otra vez comienza a hacerla verde, pero ya no tan grande como la anterior y queda ahí. Entonces, ¿cuál es la huella? Pues, que había llegado hasta acá y que había llegado acá. Y así termina la verde. ¿Cuál fue el recorrido? Bueno, inició aquí. Primero bajó. No, perdón, primero subió. Eso sería igual al anterior. Inicia aquí.
primero subió como loco, después bajó como desquiciado mental, después subió como loco y terminó aquí. ¿Cuál escenario ves como más probable? ¿Uno o dos? Confírame ahí en los comentarios. Inicia aquí, sube como loco, dice no. Baja como loco, dice no. Sube como loco, pero ya no tanto como lo anterior y termina aquí. ¿Cuál escenario ves más probable? ¿Uno o dos? Siguen muchos, muchos adeptos al escenario número dos. Bueno, yo creo que apóyenme a ponerse a hacer observaciones, pero yo creo que también uno. Pero el que se pueda poner a hacer observaciones y registrarlas en una bitácora y me la pasa, podemos cambiar esto. ¿Quién levanta la mano para comenzar a hacer observaciones sobre esto? Entonces, si este fuera lo más probable, primero sube, después baja como loco y ya y tiene un pequeño retroceso. Primero baja, después sube como loco y tiene un pequeño retroceso. Mira lo que, cómo está diseñada la estrategia que hacemos. Entonces tenemos una vela roja. Tenemos una vela roja que ya inició ahí y fue roja. Qué bueno. Tiene su mecha y tiene su mecha. Y nuestra teoría es que después de una roja sigue la verde. Sigue la verde. Y nuestra teoría es que esa verde va a ser como esta, que primero va a bajar y va a ser roja en algún momento, después va a subir toda la mayor parte de su vida útil, como si estuviéramos hablando de biología, no sé, de una mariposa. Yo estudié biología, pero ya no me acuerdo de nada, pero vamos a suponer que la mariposa es gusano 70% de su vida y 30% mariposa. Entonces, lo mismo aquí. La mayor parte de su vida es esto. La mayor parte de su vida es esto. Cuando tiene esta bajada, sigue siendo verde. Y una pequeña fracción de su vida nada más es esto. Entonces, el ejemplo lo di al revés de la mariposa. Digamos que una pequeña fracción es gusano y la mayor parte de su vida es mariposa. Entonces, ¿qué va a ser nuestra vela? ¿Qué va a ser nuestra vela? Ya vimos que esta inicia aquí y finaliza acá. Y nos hemos dado cuenta, eso ya yo creo que ya debe de quedar claro, nos hemos dado cuenta que en tendencia alcista, es muy probable que después de una roja siga una verde, es muy probable que después de esa verde también le sigan otras verdes, es muy probable que esa verde que siga después de la roja sea incluso más grande que la roja. Entonces, esto iniciaría así. Iniciaría a imprimirse la vela roja. Esta ya está llena, si lo queremos hacer el ejemplo súper bien, comenzaría a imprimirse hacia abajo la vela roja. Es esto que comienza a hacer aquí. Esperemos o queremos que esto lo haga en el primer minuto de su vida, de subida de la vela, no subida de subir, que haga esto y que le lleve un minuto. Al minuto esperamos o queremos o deseamos que lo que comience a hacer sea ahora esto, ahora hacia arriba, y que durante sus siguientes
Vamos a inventar esto. Con observación vamos a poder llegar a un modelo muy, muy bueno. Pero vamos a inventar que el primer minuto de su vida baja. De la vida útil de la vela, baja. Que después, 3 minutos, sube. Estamos suponiendo este escenario de este tipo de vela. Y que en el último minuto, baja. Que es este recorrido. Es más, vamos a ponerlo en otro color. Movimiento 1 es este. Movimiento 2, ve cómo es el más largo, es este. Y movimiento 3 es este. Entonces, después de que hace esto y ya se llevó un minuto, comienza a regresarse y ahora comienza a imprimirse hacia arriba y la mayor parte de su vida, de la vida de la vela, es estar subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Digamos estos 3 minutos subiendo. Entonces, si esto ya pasó en el primer minuto y nos quedan 4 minutos, nosotros metemos una operación de 3 minutos para echarnos toda esta subida. Vamos a poner que estos 3 minutos son estos de pura subida y no agarrar este minuto de regreso. Y después ya viene el regreso, donde simplemente sale aquí. Entonces, ¿qué hizo esto? Inició aquí, bajó, pero ahí nosotros no entramos, subió y cuando estaba aquí, aquí nos va a aparecer nuestra señal de compra. Solita aparece, tú no tienes que hacer nada, solita aparece aquí. Metes a 3 minutos para que hagas todo esto hacia arriba, alcances a salir, digamos, en el punto máximo y no te tome este regreso, no te tome este regreso para que no pierdas la operación que llevabas ganada. Y finalmente, esto termina así. Esto termina así, con esta mecha abajo y esta mecha arriba. Pero tú te aseguraste de haber estado en este recorrido. En una compra en este recorrido. Ya que hizo la maldad de bajar, ahí tú no entraste. Ya que comenzó a hacer la bondad de subir, ahí tú entraste y saliste o saliste por aquí o saliste por acá, pero antes del regreso. ¿A quién le queda claro? ¿A quién le queda claro esto? ¿Qué otros indicadores debemos tener en cuenta? Pues los otros sí, pero vamos por partes. Ahorita estamos en este, no se distraigan con los otros. Estamos viendo la ciencia detrás de este. ¿A quién le queda claro? Así como expliqué, esto sería para la vela bajista. Vamos a suponer que estamos en tendencia bajista. En tendencia bajista nos aparece una vela verde. Es oro molido que aparezca la vela verde. ¿Por qué? Porque después de una vela verde, lo más probable es que siga una roja y con sus primos, varias rojas, y lo más probable es que esa roja primero suba, ahora es esto de acá, primero suba y que lo haga durante sus primeros segundos de vida, que después baje y que sea durante gran parte de su vida bajar,
y que después suba, pero ya al final. Entonces, después de esta verde que inició aquí, terminó acá, una verde va de abajo arriba, inicia la roja, que primero comienza a subir. Primero es esto, pero después comienza a bajar y a bajar y a bajar y a bajar y a bajar. Y después dice, no, ¿para qué tanto? Si hasta ahí está bien. Y sale aquí. Y sale aquí. Inicia aquí. Llegó a estar acá. Y llegó a estar acá. Y sale aquí. Y así termina siendo nuestra vela. Ups. No quería borrar. ¿A quién le queda claro la estrategia en tendencia bajista? Inicia aquí, termina acá. Al principio comenzó a ser verde, ahí nosotros no entramos, pero después, cuando llega a territorio negativo, nos aparece la señal de venta. Nos aparece la señal de venta. Ahí nosotros entramos, estamos bajando durante la mayor parte de la vida y salimos antes de que regrese. Entonces, ¿también se podría hacer entradas de 2 minutos? Sí. Sí, si quieren. Si quieren, la pueden hacer a 2. La pueden hacer a 3. ¿Por qué la hago a 3? Pues porque en 3 pudiera ser esto. Pudiera ser un escenario más probable. En 3 pudiera ser desde aquí hasta aquí. En 2, pues pudiera ser desde aquí, quizás hasta aquí. No sé. Apoyen con horas y horas de observación. Todo eso que hagan, registren una bitácora y encuentren un modelo perfeccionado. Dependería de la fuerza de la tendencia. Pues sí, la fuerza de la tendencia la podemos ver con los otros indicadores. Por aquí está el modelo lógico de esta estrategia. ¿A quién le queda claro? ¿A quién le queda claro entonces cómo funciona esta estrategia? Confírame ahí en los comentarios. Necesito que entiendan esto para que sepan por qué 3 minutos. Y si entienden por qué 3 minutos, pues no tienen que preguntar a cuánto voy a entrar. La razón por la cual eso fue considerando que nos quedaban 3 minutos o más en el reloj. ¿Dónde se ve el reloj? El reloj se ve acá. Fíjate bien dónde está el reloj. El reloj está acá. Ahí está el reloj. ¿Quién puede ver el reloj? Voltea a ver para acá. Voltea tus ojos para acá. Aquí está el reloj. Sí. Quedan 3 minutos o más en el reloj, la metes a 3. Pero si quedan 2 minutos en el reloj, no la vas a meter a 3. ¿Por qué no la vas a meter a 3? Porque va a acabar esta vela y vas a iniciar. Si la metiste a 3, quedando 2 minutos en la vela,
Te vas a echar los 2 minutos de esta vela y vas a iniciar 1 minuto de la siguiente vela. 1 minuto de la siguiente vela. Tanto tienes la probabilidad de tener esto, este regreso. Tienes la probabilidad de tener este regreso. Como ya sabemos cómo puede iniciar la otra, la probabilidad de inicio. El siguiente. Entonces, si continuáramos esta flecha, 2 veces. Repetir. Tienes la probabilidad de echarte este regreso y este retroceso y el retroceso de la otra vela para bajar. Engañar tiempo. Estamos aquí en un negocio donde, y así es, donde el que tiene el dinero te quiere engañar. ¿Cómo te quiere engañar? De la siguiente forma. Mira aquí cómo es un maestro del engaño. Pero tú no vas a ser engañado. Fíjate cómo te quiere engañar aquí. Aquí tú sabes que estás en tendencia alcista, que conviene comprar. Pero tú, porque estás aquí en este programa. Pero quien no está en este programa no sabe en qué tendencia está. Entonces, inicia aquí y ve que está subiendo y dice, no puede ser que esto esté subiendo. Pero ve que sí está subiendo y dice, ok, voy a hacer una compra porque esto se va a ir a los cielos. Entra aquí y justo ahí baja. Dice, uff, no, qué loco. Vendo lo que compré. Compró caro y vendió barato. Y después empieza a subir y dice, ¿será que sí vaya a subir? ¿Será que sí vaya a subir? Y cuando ya por fin se convence, ok, le entro con todo porque esto se va a ir a los cielos. Compra aquí y baja. Otra vez fui engañado. Ya sabía que no iba a subir. ¿Cómo fui tan loco? Y después otra vez está la expectativa. Comienza a subir y dice, no puede ser que vaya a subir, no puede ser que vaya a subir. Y ya por aquí se convence, ¿sabes qué? Sí va a subir. Esto se va a ir hasta la estratosfera. Compra aquí y baja. Y aquí ya vende y vuelve a perder. Y después otra vez, compra aquí pensando que se va a ir a los cielos, baja, se apanica y vende. Ve cómo alguien lo está engañando todo el tiempo. A ti no, porque tú ya sabes esto. Así como alguien te está engañando aquí todo el tiempo con este engaño, comienza a engañarte también o intenta engañarte también con este engaño de la vela roja. Perdón, de la vela que va a ser verde, primero haciéndotela pasar por roja. Aquí está. Aquí te la hizo pasar por roja. Estas mechas significa que te estaban vendiendo la vela roja. ¿Quién lo puede ver? Pero tú ya sabes que después de una roja, lo más probable es que sea verde, pero mira cómo te la empiezan a, cómo te la empieza a vender. ¿Quién lo puede ver? ¿Quién lo puede ver? Ideal, pues esta, mira esta qué bonita, jamás estuviste con miedo. Esta casi tampoco tiene mecha. Esta te la están vendiendo por roja. Pero ahora tú sabes que es probable este escenario, que primero se haga roja. Primero está un gusano para finalmente convertirse en la mariposa.
Aquí está la mariposa, 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 mariposa. Te aparece la señal, te aparece la señal, te aparece la señal y ganas el juego. Y aquí pues que ni siquiera hubo engaño. Desde que inició fue hacia arriba, desde que inició fue hacia arriba, desde que inició fue hacia arriba. ¿A quién le queda más claro cómo tratan de engañarte, pero no vas a caer? Confírmame ahí en los comentarios. ¿Quién aprendió algo el día de hoy? Voy 4-4. Bueno. Excelente, excelente. Es lo que quería. Te estoy dando la ciencia detrás de la estrategia. El por qué la estrategia es así. Tú decides si creerlo o no creerlo. Y tú decides. Obviamente, esto se puede mejorar. Todo se puede mejorar. Está en ti que te pongas ya la bata de científico, comiences a hacer observaciones, me envíes esas observaciones, las podamos ver entre todos y podemos hacer más robusta la estrategia. Pues bien, vamos a dejar esto hasta aquí. Gracias, gracias a todos. Saludos, saludos a todos. Enseguida les mando la repetición. Gracias a todos. Chau, chau, chau.